tres meses después de la redada en la que cayeron 16 miembros de la banda de fleteros Los Buitres. Agentes de la SEGIN capturaron a Sergio Elías Hernández, uno de los líderes de la temida banda, que utilizaba atractivas mujeres y hombres jóvenes que se encargaban de marcar a sus víctimas para luego ser atracados a las salidas de las entidades bancarias. Este había retornado hace algunos días, estaba, digámoslo, mimetizado en la ciudad, tratando de nuevamente reorganizar sus actividades delincuenciales. Alias El Ratón tenía orden vigente por los delitos de hurto calificado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. La policía aún sigue tras la pista de esta temible banda, la cual aún hay 10 capturas vigentes para realizar. Tenemos información de que uno de sus cabecillas, alias Charles Varela, se encuentra en la capital de la República. Ya estamos haciendo vigentes esfuerzos para capturarlo.